En este caso vamos a hablar de los tips para el lanzamiento global, que ya está funcionando. De hecho, eh, hice el video un poco tarde, pero ya estaba lanzado, eh, lanzó como OBT, igual que como el servidor chino, que es un soft launch, entre comillas, para el lanzamiento. La verdad es que va a continuar de corrido, el progreso no se borra y demás cosas. Lo bueno es que tienen la misma recompensa que tuvimos en el servidor chino, así que van a poder conseguir a Gion una muy buena unidad de rango S de manera gratuita. Por lo tanto, genial. También van a poder conseguir al Benigod, como le digo yo. Que me parece que es uno de los mejores personajes free to play de rango A que existen. De hecho, si se fijan en mi cuenta global, vamos, digo, en mi cuenta china. Vamos a ver que me recargue la página. Ahí está. Bien, tuve que cerrar el juego global. Como ven, yo tengo a Benny God en nivel 100. De hecho, ya lo tengo 4 estrellas, casi 5. Y bueno, yo lo uso bastante y la verdad que es muy buena unidad con eso de que se puede usar, matar varias veces. Fíjense mi video de, de tips de diferentes cosas de qué personaje estaría bueno invertir. Porque van a tener tanto a Gion que al final la dejé un poquito de lado, porque tengo otros personajes, pero si no, como personaje free to play, es muy bueno. Gobuta, que lo conseguimos en el shop. Y Benigod que nos lo dan gratis en el juego. Son tres unidades free. Muy buenas para conseguir. Una vez que ya consiguen la primera copia, es mucho más fácil porque van a empezar a conseguir eh, estas tarjetitas de rango S y rango A que pueden pedir una copia cualquiera de un personaje que ustedes ya tengan. Así que van a poder ir armando sus personajes con esto. Lo mismo para los personajes de rango S. S. Cuando consigan alguno de esos personajes, van a poder ir upgradeándolos. Eh, Cabe aclarar que es un poquitito complicado maxear estos personajes. Al máximo de estrellas porque necesitas copias y maxear esas copias. Por ejemplo, a ver, vamos a mostrarles. Gobuta me está pidiendo actualmente dos personajes de cinco estrellas para poder subirlo a lo que sería su sexta estrella, que ya es la última etapa. Pero anteriormente me pidió dos copias de cuatro estrellas de Gobuta. Anteriormente a ese me pidió dos copias de tres estrellas de Gobuta Y dos estrellas, eh, dos, tres estrellas cualquiera. Y anteriormente a ese me pidió una copia de tres estrellas de Gobuta. Así que van a necesitar varias copias de los personajes para poder matchearlos. Así que acá viene un tema importante, los tips de cómo empezar correctamente. Acá tienen la función de automático para que les haga las combinaciones de las rarezas automáticamente. El problema es que esto te combina cualquier cosa, entonces ¿qué pasa? Si es una unidad A, que tiene dos estrellitas nativo, te lo va a usar para material de upgradeo. ¿Qué pasa? Hay unidades A que son muy buenas, yo les estoy diciendo que Benny Wood es muy buena unidad. Lo mismo con, con Ellen, eh, el viejo sirve bastante, este también, entonces ¿qué sucede? Que si le dan en automático, van a perder la oportunidad de usar esas copias para macear las estrellas de sus personajes. Por lo tanto, háganlo manual y usen las copias azules de los personajes comunes y después de personajes que ustedes para nada vayan a usar. Yo, por ejemplo, a este no lo uso para nada. Eh, bueno, prácticamente cualquier personaje de rango A que vean acá que no está mmm, maceado es porque no lo uso para nada. Este está ahí como material. Este es un material de 4 estrellas. Planeo subirlo a 5 estrellas para, para poder macear a Goguta. Y voy a buscar otro más que pueda subirlo tanto para poder hacer eso mismo. Después, una vez que ya Ellen la tenga completamente maceada, que ya está muy cerca de, del maceo, me faltan 2 de 4 estrellas. Y después creo que eran 2 copias eh, que seguían de 4 estrellas de Ellen. Y después ahí ya me puedo librar del tema de sus copias para usar. Pero ven, acá me pide uno de 4 estrellas. Bueno. Así con varios personajes. Ahora sí, vamos al tip más importante de todos y que ustedes no lo van a ver en este momento, pero van a tener que avanzar hasta el capítulo 2.8 más o menos de la historia, o un poquitito más para ahí aproximadamente, que tienen que desbloquear lo que sería este shop. ¿Por qué? En este shop ustedes van a poder comprar esto, los libros de invocación especial. Apenas desbloquean los libros de invocación especial, los compran todos, porque con esto van a poder conseguir las unidades SS y SP, que son las unidades special, las unidades más raras y más fuertes dentro de todo el juego. Ya comienzan con stats eh, en SS, así que tienen un potencial bastante grande. Y como les digo, después van a poder conseguir las copias en diferentes modos de juego, por ejemplo, en el modo de la brecha espacio-tiempo, donde van a poder conseguir las copias por 8000 puntos. Así que esto va a llevar bastante tiempo, así que esto vale oro, esa copia SS vale oro. Después, bueno, el tema de gastar gemas para subir de nivel o no. ¿Qué sucede? Durante los eventos, ustedes tienen que gastar energía. En los eventos es cuando ustedes le van a sacar mejor provecho a las pociones que ustedes vayan acumulando. Para poder gastar energía y conseguir los puntos que van a necesitar para poder canjear las cosas. Acá, como ven, hay un evento vigente en el servidor chino y quedan dos días y todavía me quedan para gastar 200 puntos para poder conseguir 10 pulls. Y me quedan acá unos 120 puntos más que tengo que sacar eh, para poder conseguir dos copias de una carta de rango A. Después, yo, el resto no me importa. Pero sí, me importa esto y ya canjeé el resto de las cosas como un personaje, pulses especiales y copias de rango S. Pero en dos días no me alcanza. De hecho, yo estuve todos los días comprando energía y usando las pociones libres que tenía, que no tenía muchas. Y aún así, como ven todavía no termino. Y en dos días, si yo no compro energía, no llego por seguro. Así que ténganlo en cuenta de que la energía, tanto comprada... Como en botellitas, las deben usar en eventos para poder conseguir las mejores recompensas del mismo. Lo bueno del global es que ustedes ya van a tener los eventos mejorados, a diferencia de nosotros en el servidor chino que tuvimos los eventos que o costaban más energía, o duraban menos tiempo, o las recompensas eran más caras, todo un montonazo de cosas que se quejó la comunidad. Porque estaba mal balanceado. También el consumo de energía, que estaba mal balanceado. Que cada tanto, mientras más aumentaba la dificultad, más energía te costaba. Entonces hacer un stage, que hoy en día a mí me cuesta 10 energía, antes me costaba 30, por ejemplo. Y así seguía escalando. O sea, hasta el infinito y más allá, se iba complicando la, las cosas, el tema de grindeo. También lo que tienen de interesante es que ustedes todavía, bueno, tenemos el equipo de lo que sería... 5 estrellas. A ver, déjeme ver si tengo algún personaje. Eh, Benimaru. Minim. Ahí está. Tenemos el equipo rojo todavía. Se viene un equipo nuevo. Así que esto ustedes probablemente no. tal vez no lleguen. A la etapa de tener que empezar a mejorar estos materiales. Capaz que ya venga el nuevo equipo. Y se ahorren esto. Pero si no, bueno, van a ir avanzando. Para poder desbloquear esto. Que también se hace a partir, creo, del capítulo 2.8 de la historia. Que es cuando conseguimos eh, esta etapa. Y vamos a ir desbloqueando a través de, de, de derrotar a los jefes. Que cabe aclarar que para derrotar al jefe, una de las mejores unidades que van a tener es Shion. Ya que aplica stun. Por lo tanto, es denle prioridad. Porque ese stun va a ser muy útil para cancelar, eh, muy útil para cancelar la ultimate del jefe. Que es el eh, Lord Lord. Y que te puede matar a, a varios personajes. Por lo tanto, es uno de los mejores personajes a la hora de usar. Y lo mismo como les comentaba de Ellen que congela y cualquier personaje que tengas tú es muy útil. Después, ¿qué más? Bueno, van a ir mejorando las etapas, van a ir consiguiendo las mejoras para Rimuru. Hay un tema que viene con el asunto de los pulls. ¿Conviene tirar en el banner normal? La verdad que el drop rate es horrible. El tema es que, ¿qué pasa? Los banners van muy rápido, constantemente tenemos banners de SS y no van a llegar a juntar los 70 pulls de manera free to play entre banner y banner. Por lo tanto van a tener que dejar skipear sí o sí un banner especial para poder intentar llegar a los 70 pulls para poder solamente conseguir una copia del personaje SS que viene en el contador asegurado al, 70, al tiro 70 después con el banner 2 mal es un drop rate horrible así que si quieren tirar aprovechen mientras tienen el descuento consigan su primera unidad SS si quieren hacer reroll háganlo para mí cualquiera de las unidades S vale la pena excepto Yuna es la única que a mi parecer no sirve al menos no al principio podría llegar a servir después para la brecha espacio tiempo por su healing que es lo mismo que la unidad special de esa de de ella pero también es que hay otras unidades de rango A que curan para mí bien comparado con Yuna, con que por ejemplo es esta. Esta es una de las que cura bastante bien comparado con Yuna, con ¿no? Excepto la unidad especial, que la unidad especial es mejorcita. Y actualmente son las unidades disponibles que tenemos dentro del juego. Por lo tanto, los pulls los podrían guardar para el momento que haga, que haga falta. De hecho, cuando ustedes tienen en un pull, se va haciendo un material. ¿Dónde está el material ese? Eh, por acá, por acá, por acá. Acá está. Se va generando este material. Y con este material pueden comprar pulses especiales o el traje de Rimuro. Como ven, yo también no compré el traje de Rimuro porque me forcé en conseguir a Milim y a Gion de Navidad. Por lo tanto, tuve que usar la moneda que yo estaba guardando para el traje para poder conseguir más pulses y tratar de conseguir ambos eh, personajes. Pero por ejemplo actualmente está el banner de Shizu y yo no estoy tirando por Shizu Y probablemente venga otro después. Cabe aclarar que los personajes CSS se van agregando al banner normal. Así que no, no se maten por eso. Bien. Dicho todo esto creo que les, les he dicho lo, lo más importante. Tengan en cuenta que van a tener que armar tres equipos ya para el late game. Que es esto. Que vendría a ser la brecha del espacio-tiempo. Donde tienen que completar lo, los pisos 6. De cada una de las ramas para poder enfrentarse al jefe y conseguir su primera unidad SS. Si es que no consiguieron una antes, probablemente ya hayan conseguido una antes, como tengo yo, que tengo dos unidades SS antes de conseguir esta. Porque la verdad es un poquitito complicado. En especial la rama roja. Que como ven en la unidad que no he podido completar. Porque el Leafrit es un hijo de su madre. Con todo el amor del mundo hacia Lifrit. Así que nada. Pero después el jefe es bastante fácil. Con Stun de Gion se arreglan. Y con Ellen también. Con cualquier stunner se arreglan. Es muy fácil el jefe. Ya lo he visto varias veces de, de medio mundo que lo derrotó de infinitas maneras. Es muy fácil de derrotar. Comparado con todo el pasaje que es para llegar hasta ahí. Y como les digo, es más probable de que consigan una o dos unidades SS antes de eso. Lo importante es que se guarden los pulls para el personaje que ustedes quieran. Y sacan unidades SSS a cada rato. Así que yo diría que vayan por sus personajes favoritos, después con respecto a comprar la tienda, pueden ir gastando el oro se va como nada, cuando van subiendo de nivel y demás cosas, van a poder mejorar el shop van a poder conseguir hasta ítems rojos acá. actualmente no me, no me están saliendo ítems rojos pero de, de vez en cuando me, me salen de 5 estrellas ¿no? rojos 5 estrellas porque los rojos también son 6 estrellas y bueno, los materiales de mejora los materiales para mejorar el rimuro que mi rimuro todavía está en un nivel bastante decente Después, de esta parte del shop, que es con los leads, van a poder conseguir muy buenas unidades. Cualquiera de estas unidades sirve. De preferencia, a mí me encanta Goguta, pero no tiene una buena habilidad de líder, lo pueden tener en cuenta. Para tener variedad, recuerden que tendrían que comprar, por ejemplo, dos copias. Para poder hacer la primera gradeo de estrellas. Que es bastante fácil. Lo mismo con Ellen. Aprovechen, compren dos copias. Y hagan la primera gradeo de, de estrella. Así ya la van mejorando de a poquitito. Y traten de, de enfocarse en tres personajes. Tres personajes que hagan daño en lo posible. Y después, si quieren, uno que complemente a cada uno. Por ejemplo, yo tengo tres equipos. Para que lo vean. Los tres jefes. Que, los tres equipos que yo uso para lo que vendría a ser la brecha de espacio-tiempo. Que no sé qué nombre va a tener en el global. No pienso jugar tanto como para desbloquearlo en el global. Que como ven, mi equipo este se basa en Benimaru. Y Gobuta en daño. Y Rimuru que está muy bien armado. O sea, ya está muy duro y está hecho para aguantar. Él es la última línea de defensa. Tiene un buen daño. Pero bueno, tengo a ellos tres para hacer daño. Y acá tenemos el control de Shion y, y de Ellen. Que están más que nada de relleno, la verdad. Después la unidad, el equipo 2. Tengo los tres personajes de adelante que están de tanques. Benimaru para hacer daño. Pero la unidad principal de daño es Rimuru. Y lo último, que es una de las unidades de los teams más completo que tengo dentro de todo, es con Zoid de rango S, que hago los clones y se tanquea porque también va el primer ataque. Después tenemos el healing de la Draenei, que no me acuerdo el nombre que le pusieron. Después tengo un personaje random, en este caso está Clow porque tenía ganas de usarlo, pero puedo usar a Gabi o a cualquier otro, tengo varios personajes que puedo ponerle para reemplazar ahí. Eh, Gabil, la verdad que no está muy subido, pero también tengo el viejo que está en nivel 70. Así que, por ejemplo, la podría poner a él. Y después tengo a Milin, que es una de mis unidades principales de ataque. Pero yo ya sé que el que va a llegar al final de la batalla, sí o sí, es Rimuro. Que es el personaje más fuerte que tengo. Ya porque es. Bueno, más allá de que es nivel 89. Tiene eh, bastante mejoras. Por ejemplo, tiene todas las habilidades. Tiene el, los stats casi el máximo esto llega hasta nivel 100 y ahí se queda así que no, no sube más o sea está prácticamente en sus mejores momentos y apogeos dicho eso creo que hablé de todo lo importante y lo que deben hacer para no cometer errores traten de ir armando sus personajes como puedan enfóquense como le digo en un dps al menos por cada equipo y en el caso de, como yo hice, yo tengo varios. Tengo a Benimaru y a Gobuta en el mismo equipo. Pero la verdad que podrían tener uno por separado. Podrían usar a Benimaru en un equipo, a Gobuta en otro. Y un tercer personaje que les salga en otro equipo como un 20 PS. Y después apoyarlo sí o sí. Con, con un soporte. En el caso de Benimaru le recomiendo a Ellen. En el caso de Gobuta les podría recomendar Shion, por ejemplo, o Ellen también. Como buen soporte. Y después habría que ver, hay muchos combos que son posibles. Claw con su stun, que no es tan efectivo, pero bueno, eh, ahí está su, su stun. Después, cualquier otro que consigan que tenga un buen stun también sirve. Zoe como tanque, por ejemplo. Hay mucha variedad, muchos combos. Hay dentro de todo una variedad decente de personajes y de variedades. Y me sorprende que acá no parezcan los personajes especiales. Esto está completamente bugueado. Pero bueno. Eso sí, van a encontrar bugs por, por doquier. Y bueno, con eso terminamos el video. Si tienen alguna duda, me lo dejan en comentarios. Lástima que haya sido tan largo el video de, de tips. Son como 15 minutos, pero eh, bueno. Es lo mejor para que ustedes comiencen de la mejor manera en el servidor global. Basado en mi experiencia que llevo jugando, que eh, es bastante. Yo estoy casi nivel 100. Así que nada. Hasta la próxima. Bye bye. Percussion on a whole other level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole other level, coming from my mind. I heard I heard てくる仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよもう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケーロさんよ